comenzamos. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro, mi nombre. Ramiro, ¿y qué haces? Produzco el programa. Producís el programa. Sí. No puedo hablar mirándole a la cámara, me da mucha vergüenza. No. Pero esperemos que el programa sea bueno. Hasta el momento, si es bueno es todo mío, si es malo es culpa de los chicos. Es culpa mesa. De ellos. Es al revés esto. Es un desastre. Es al revés el problema. ¿Tu nombre? Imanuel Miranda. Manuel Miranda. ¿Cómo lo haces este programa? Con mucha pasión. Mucha pasión y yo soy en verdad de deportes, pero por lo visto hablo de todo, soy medio cara dura también. Y con pasión, es lo esencial como para hacer el periodismo, creo. Porque si no, si buscamos la plata atrás del periodismo, me parece que estamos un poco errados. Obviamente hay que vivir, ¿no? Pero, sí, sí. Estamos un poco errados. Estamos bastante errados. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cristian Libonati y soy conductor acá de Buenos Días Oeste. Es un programa que tratamos de hablar siempre de la temática local, de Morón, del gran Morón, Morón y Ituzaingó, Burlingame, y que me parece que es fundamental. Como decíamos hace un ratito, si querés escuchar las notas con respecto a lo que pasa en el país, la nación, escuchá Mitre, Continental, sí. Radio Nacional, hacé lo que quieras. Pero del oeste también hay noticias y para eso estamos nosotros y para eso hay otras radios como FM Oriente, como Tránsito, Freeway, como tantos otros medios. Que entre nosotros tenemos que apoyarnos y generar nosotros las noticias. Lo importante es el oeste, porque acá estamos, vivimos en el oeste y lo que importa es el oeste. Fenómeno, gracias. ¿Vale? 10:29 en la mañana, estamos acá haciendo radio como todos los días con el arquitecto Julio Díaz, concejal del Frente Renovador y presidente del bloque allí en el municipio de Ituzaingó. Y nos quedó pendiente, Julio, ¿vas a ser candidato el año que viene? La verdad, como siempre lo ando hablando de candidaturas en este año, ni hasta que no se largue Sergio, no podemos hablar. La verdad sería una falta de respeto hacia la gente, hacia lo que uno está trabajando. El día a día, el estar con la gente, el tratar de solucionar. Yo te puedo hablar que tenemos campaña del bullying, campaña del grooming, tenemos el tema de la trata de personas, tenemos el tema de estar en la calle con los vecinos y escuchando la problemática, por eso del tema del asfalto, el tema de la luminaria, el tema del agua, el tema de la cloaca, el tema de planeamiento, tener los equipos de trabajo, equipos técnicos, trabajando puntualmente con el tema de la discapacidad, con el tema de también el polo cultural que queremos realizar. Todos son temáticas que uno los aborda con tanta pasión para poder hablar justamente, para poder el año que viene proponer y decir cuál es nuestra propuesta con respecto a Ituzaingó, que hablar de candidaturas a esta altura, creo que hasta la gente le debe decir, no, estos muchachos tienen que dedicarse a laburar, y es lo que la gente siente y te dice, y nosotros estamos laburando. La verdad que lo siento así, al menos como presidente del bloque, y en eso estamos orientados. Algo de lo que me gusta preguntarle siempre a quienes son de la supuesta llamada oposición, ¿no? Igual, sí, es oposición porque sí. No estás acompañando a la intendencia del día de hoy y desde el 95, ¿no? Sí. ¿Qué le ves de bueno a esta intendencia? Recién dijiste igual que apoyabas a distintas cosas y que no tenías problema en ponerte codo a codo si la causa merita, y eso es bueno. El tema de la seguridad, por ejemplo. Eso es bueno. Lo que pasó hace poco, asaltaron a la hija de Descalzo. Vos habías un ratito. Yo fui a verlo personalmente. O sea, no tengo problema, yo no tengo ninguna clara de tapujos en ir a hablar, sentarme, dialogar con todos los sectores, porque creo que eso es lo que reclama la sociedad. Creo que reclama la gente de Ituzaingó y de todos lados, que basta de esas, ponerte la camiseta de River, de Boca o de tal o de cual. Es hora de que todos nos pongamos la camiseta de Argentina y empecemos a luchar hacia adelante, porque si no, las soluciones no las encontramos. Y creo que ahí está el gran secreto de este cambio político. A veces cuando pedimos renovación de la política, ¿qué es la renovación? Es que ya estamos cansados de esa gente que solo defiende lo indefendible o que oculta lo que era el aumento de precios, la inseguridad. No, basta. Vamos a poner los temas en el tapete, digamos la realidad, qué es lo que está pasando, porque es la única forma de enfrentarla y encontrar la solución de las cosas. Por eso, cuando tuvo ese problema el intendente, fui, le toqué la puerta, le dije que todo nuestro apoyo político, y si quería salíamos a hablarlo en público, en conferencia de prensa, ninguna clase de problema, porque a mí no me ata
ninguna situación política cuando veo algo de injusticia como se generó. Cuando el intendente puso al menos su cara para decir que había una cantidad de personas que no agradaban y que no estaban en condiciones como para mantener lo que es la seguridad en Ituzaingó. Que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. En ese caso, ¿crees que el tema de la seguridad en Ituzaingó se está tratando bien desde el municipio? Ya sé que los municipios no pueden hacer tanto, pero vos en notas he visto que hablas de Tigre, obviamente, de todo el tema de cómo se lleva adelante el combate a la seguridad. La verdad es que en Tigre, bueno, hay años luz entre Ituzaingó y lo que es Tigre. La eficiencia con que se trabaja la seguridad, la calidad con que se trabaja la seguridad, es totalmente distinta a lo que se trabaja en Ituzaingó. Yo tengo mi estudio enfrente de lo que es la sala de situación y no veo la misma profesionalidad con que trabajan en Tigre con la que están trabajando ahí. Es preocupante. ¿Hay intención de mejorar? Sí, porque armaron una sala de situación y tenemos un par de cámaras. ¿Funcionan todas las cámaras? No sé. ¿Hay gente profesional encargada de la seguridad? Y parecería que no, porque si no, no puede ser que en Ituzaingó tengamos tantos delitos más allá de esta problemática que marcaba el intendente. Sí, entonces, de jefes policiales que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Puede ser que antes nosotros no teníamos el tema de la gendarmería y nosotros tenemos que salir a pedirla cuando vos lo estás viendo, que cada vecino te está diciendo y tocando la puerta, diciendo, muchachos, allá hay droga, están vendiendo, o puede haber una situación, o me están robando todos los días. Es que la oposición salga, si vos sos el intendente y lo estás viendo día a día, bueno, tuve que salir yo a pedir lo que es la gendarmería. Entonces recién ahí vos ves un poquitito más de movimiento, o al menos algunos móviles en la calle, o que le entregaron móviles de policiales otra vez. Entonces, es parte de eso. Entonces digo, ¿por qué nosotros siempre estamos atrás y no preveemos? En algo que vos me decías, ¿por qué el arquitecto prevé? Porque yo soy consciente que tengo que ir previniendo todas las situaciones cuando uno construye un edificio, porque si no se me viene abajo. Si yo no preveo que el día de mañana me va a llover y tengo abierto todo lo que es un gran pozo, se me viene todo abajo. Y esto creo, al menos como lo analizo yo y como lo veo yo desde el punto de vista político, es prever. Julio, no podemos estar atrás de las cosas. ¿Por qué y para qué haces política? Mira, a mí me pasó una situación muy extraña porque yo soy arquitecto. Me recibí al arquitecto hace muchísimos años. Y la verdad para mí era muy fácil realmente subir las ventanillas de mi auto. Soy un arquitecto, tengo muchísimo trabajo, he hecho obras importantes, seguía teniendo trabajo. Pero a veces cuando vos te das cuenta que las cosas alrededor tuyo no están funcionando y no la ves que están acorde a lo que uno desea, decís, y tenés cuatro hijos, a vos las cosas te cambian. Una situación muy importante en mi vida, en algo personal que me tocó, perdí un ser querido por una situación de la sociedad que estamos viviendo ahora, que me hizo un clip. Y ese clip dije, basta de protestar, basta de decir que se vayan todos, basta, no, ahora voy a actuar yo. Ahora voy a tomar la determinación de salir y aunque sea plantear lo que yo considero que hay que cambiar. Desde ese punto de vista, tuve la suerte que la gente que me acompañó, tuve la suerte de ganar una elección, de seguir preparándome y de estar en lo que es política. Entonces, ahí es donde yo hice el clip para hacer política. Yo no soy un gran político que viene desde hace muchísimo tiempo, trascendente, o viene militándose. No, no, la verdad que no. Yo soy un político que nació hace muy poco, soy un tipo que es arquitecto básicamente, pero que tiene muy claro cuál es el futuro que quiero para mi sociedad en el Ituzaingó. Que sé cuál es la problemática porque estoy todos los días en la calle y no es una mentira. Estamos en la calle y lo puede documentar, hoy lo tenemos a Mario acá, que también lo documenta porque él lo ve en lo que son los programas día a día cuando estamos con los vecinos y vemos cuáles son sus problemáticas. Y cuando nosotros planteamos realmente este esquema de trabajo, te dije, yo preveo que hay un futuro, una problemática en lo que es la sociedad del grooming. Sí. Que para mí esto es la problemática futuro, porque esto que ustedes tienen adelante, que son sus computadoras, nosotros los padres, que somos un poquitito más viejos, no tenemos el control. Entonces, he tenido la posibilidad de tener gente el cual me explicaba cómo, por esos dos cablecitos que a veces entran ahora en Wi-Fi, te lleva a tu hijo, te saca a tu hijo. Y a veces ese hijo te lo sacaba y hasta te lo saca por otros temas, por el tema de la trata, por el tema personal, por un montón de cosas. ¿Cómo va derivando la problemática? Entonces yo ya estoy haciendo campaña contra eso. Cuando el municipio ni sabe lo que es el grooming.
Por eso yo no sé qué es. El Grom es la... A ver, te lo hago muy simple. Es cuando un mayor intenta engañarte por la computadora a un menor para someterlo conscientemente, sí, o inconscientemente a un tema sexual. Claro. Es una problemática que a futuro te lo están planteando en programas de computadora, sí, con dibujitos, con ratoncitos, con cositas, que te va a ir atrapando al chico, te va atrapando en distintas etapas, que lo va llevando hasta un momento ir cambiándole su forma de ser para ser atrapado, para ir agarrándole por alguna razón, para trata o para esclavizarlo, es para someter a ese chico. Entonces esta problemática que nosotros la tenemos y que la estamos viendo, y que no la podemos controlar. ¿Y sí? No la podemos controlar por ahora, hasta que estemos armados y hay que informar. Esa es la intención. Tenemos que ir educándonos de a poco todos, esto, grandes y chicos. La tecnología crece, claro, o sea, crece muchísimo día a día y la sociedad va atrás en estos momentos. Bueno, es hora de que nosotros pensemos cómo la tecnología va creciendo y cómo nosotros nos preparamos como sociedad para ir respondiendo a esa problemática, que lamentablemente se la lleva la gente mala. Es esto, no es para el bien a veces. Es verdad. El 10 y 39 de julio, te agradecemos mucho que hayas venido. No, muchísimas gracias a ustedes, me alegro muchísimo iniciar otra vez esta radio, que ustedes estén en este programa, y la verdad que nosotros siempre estamos apoyando lo que son las radios locales, porque consideramos que, como bien vos dijiste en una de las notas que te hicieron, son la parte que siempre informan al vecino día a día de las situaciones que pasan localmente, y lo tenés informado y al menos conocimiento de que hay concejales o gente que está trabajando para ayudar a la sociedad, al menos la gente de Distribución Rómicas. Muchas gracias. El arquitecto Julio Díaz, concejal y presidente del bloque de Frente Renovador en Ituzaingó, en este caso, hablando de política, pero también un poquito de la vida. Vamos a escuchar un poco de música. John Legend haciendo All of Me aquí en FM 106.